Hoy hemos tenido un programa realmente espectacular. Le voy a decir por qué me gustó mucho el programa de hoy. Me gustó mucho el programa de hoy porque nuestro invitado, de forma técnica, de manera potable, nos ha dicho que Venezuela sí es rescatable, sí es reconstruible, sí es recuperable. Pero mientras nos conversaba de cómo lo podría ser, trajo un tema a colación, que es el tema de la sensibilidad social, que es el tema de nuestros pensionados. Salvemos a nuestros viejos. Así quiero titular el programa del día de hoy, porque una Venezuela en proceso de rescate no puede ser otra, sino una Venezuela que realmente gire la mirada hacia los más desposeídos y precisamente los que han sufrido más los embates de esta supuesta revolución, han sido nuestros pensionados, nuestros viejos, nuestra gente de la tercera edad. Les leo algo. El venezolano, escribía yo esta semana, padece de un síndrome que es el síndrome de la externalidad, que es muy común en Latinoamérica, es el háganmelo, resuélveme, ayúdame. Una actitud que es contraria a la, a la cultura, por cierto, los países caucásicos nórdicos donde sufren de lo contrario. Lo hago yo. Lo resuelvo yo. Las razones de nuestra vocación al endoso, al resuélvemelo, al traspaso del compromiso y la delegación del esfuerzo son seminales, antropológicas, son históricas y vienen muy marcadas en un proceso, diría Herrera Luque, de huella perenne, de desviación originaria lo que fue el proceso rudo de colonización y conquista, no quiero remover ahorita reflujo ni resentimiento. Lo que quiero es rescatar es el poder que se sembró del Estado sobre el ciudadano, sobre el lugareño. Ese poder del Estado tiene que comenzar a ser objeto de reestructuración, de modificación. Tenemos 27 constituciones hablando de un Estado federal, hablando de un Estado descentralizado y no se ha terminado de cumplir seguimos teniendo históricamente lo que garcía márquez denominaba la fascinación por el hombre a caballo por el hombre por el hombre de poder estamos absolutamente emborrachados y hemos estado embriagados tanto en la democracia que tuvimos como en lo que hemos padecido en los últimos cuatro o cinco lustros de reparto de un estado que todo lo justifica que todo lo absorbe un estado donde a semejanza del rey de la colonia, el Estado presidente es el que decide qué otorga, qué concede y cómo lo concede. Y nos decía nuestro invitado el día de hoy, mientras tanto, quienes padecen de todas las consecuencias del Estado interventor, paternalista, populista, clientelar, son los ciudadanos. Las víctimas es el pueblo y no precisamente los actores políticos. Entonces hoy ha puesto sobre la mesa el ingeniero David Morán lo que, de, lo que diría en la etapa de la cuestión. Tenemos que construir un Estado realmente eficiente, competitivo, sin complejo de hablarlo, un Estado capitalista liberal, Estado de libre mercado, de oferta, de demanda, basado en la educación pero también basado en la sensibilidad hacia el hombre, hacia los nuestros, hacia nuestros viejos. Y eso está sucediendo en Venezuela. Las comunidades se reorganizan y se reorganizan para emprender, para pasar de ser empleado público a heladero, a vendedor de cualquier cosa, ¿eh? en cualquier esquina de barrio de Caracas. Ese accidente histórico, esa necesidad histórica, tenemos que capitalizarla. Y es por eso que hoy nuestro invitado nos decía... Hay que aprovechar esas primarias para tratar de capitalizar lo que está siendo un cambio histórico del país. Salvemos a nuestros viejos. Ese ha sido nuestro editorial del día de hoy. Agradecemos a nuestro invitado David Morán por haber estado en el enfoque global y los espero la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. ¡Feliz día!